hace muchos años, unos 20, comencé a trabajar con lo que es el posicionamiento en buscadores y para eso es fundamental generar un contenido de calidad. Después empecé a tener un sitio de turismo, 10 sitios, 100 sitios, llegamos a tener 2.000 sitios de turismo que se apuntaban unos a otros con diferentes tipos de contenidos y approach. Y luego mejorando el posicionamiento en buscadores. Después Google cambió la lógica y obviamente tuvimos hasta que cambiar de negocio. Vino a la Maula, vendí la agencia de marketing electrónico, en definitiva pasamos a otra historia. En el año 2013-14 empezamos a desarrollar otro tipo de plataformas, ya montadas sobre Facebook. Lo primero fue Turismo Argentina, le siguió Turismo México y después otros países. Empezamos a tener una cantidad de seguidores impresionante, a tal punto de que nos sorprendía la dinámica que generaba, el engagement que generaba el contenido básico que realizábamos sobre estas plataformas. Y también tenemos la posibilidad de utilizar contenido generado por los usuarios, una de las mágicas recetas para las plataformas sociales. Entonces, empezamos a pensar también de llevarlos a ciudades. Y obviamente empezamos por lo que uno más quiere, Santiago del Estero. Así es como creamos Santiago del Estero Net. Primero por el Facebook, que es facebook.com/Santiago del Estero. Ahí armamos un equipito en el 2017, Bruno, Yagi y Gauna, y empezamos a desarrollar contenido nosotros, a editar contenido audiovisual, que es el que más genera engagement, con contenido acerca de la santiagueñidad. Miren. En Santiago del Estero viven 800.000 santiagueños y hay otros 800.000, 900.000 afuera de Santiago del Estero. Y lo que descubrimos es que no hay ninguna persona en toda la Argentina que sienta más amor por sus tierras. Entonces, esto es un poco lo que queríamos aportar nosotros, unir a los santiagueños, hacer de que sientan esa santiagueñidad a flor de piel, que se sientan orgullosos por las cosas positivas que tiene nuestra cultura, el folclore, la música, la familia, la unión, las siestas, la comida, la tranquilidad, la paz interior con la que se vive. Son todas cuestiones que tienen una cotidianidad muy importante. Así que con un grupo de socios empezamos a desarrollar ese contenido tan interesante. Bueno, explotó. Hoy tiene 1.050.000 seguidores. Solamente Santiago del Estero. Repito, una provincia que tiene no más de 800, 900 mil habitantes. Con el tiempo hemos avanzado en el tipo de desarrollos que hacemos, en el tipo de contenido, en la vinculación que tenemos con nuestra comunidad. Y lo más hermoso que ha pasado es que los medios nacionales han empezado a tomar este contenido y lo ha comentado como el medio de los santiagueños. La comunidad también se ha apropiado, ¿no?, de Santiago del Estero Net. Por eso es que genera tanto, participan permanentemente. Cada publicación que hacemos tiene miles de compartidos. ¿Cuáles son los aprendizajes de Santiago del Estero Net? Que se puede armar con un buen equipo, con una buena idea, pero sobre todas las cosas con un muy buen propósito, que es esto de unir a los santiagueños y fomentar la santiagueñidad en todo el mundo, es que con esas cuestiones resueltas, después el cómo, el cuándo y el qué puede avanzar, puede mejorar día a día. Así que véanlo, peguen la chequeada y si sos santiagueño, disfrutarla. Si sos de otro lugar, te pregunto, ¿te animarías a hacer algo así por tu comunidad? Estamos hablando. Un abrazo.